Yo tengo estos blancos, estos pachalos aquí, mira. Está haciendo quelito, doña. Tengo aquí pachalos, mira. ¿Bolsa? Ya. Ah, ¿lo va a congelar? Allí. Ah, está bien, ¿ya? Sí. No se hace nada, ¿no? No. Aquí me lo voy a echar los blancos aquí. Oiga, doña Beba, ¿le puso llave a don Pancho, dice? De mañana, amigo, ya me echaste llave, ¿no? Sí, te eché llave, que bien para ti. No me dijo nada. ¿No enojó? No, no enojó. Oh. Ahí se vino para acá, la silla ahí. Se vino para acá. ¿Le dio café? ¿Sí? Me dijo, mamá fue y me dio café allá y se vino para acá. Ahí estaba agachado, me trae el dinero, uno de esos. ¿Lo guardó? De eso. Metió el dinero aquí, eso. Se estaba cortando aquí. Oh. Así, está bien. ¿Cuánto pagó? No te dijo. No, no supe. Que ya no pida fiado. Que ya no pida. Que no le ande fiando. Pero no tiene dinero. No la vi. ¿Ah? Es que estaba afuera ya. Yo le dije a la muchacha, ya no le saque, no le fíe ya al Pancho. Hay mucha, no sé quién. No. ¿Cómo van los quelites, doña? Qué bonito, mira. A ver. Ah, miren, está haciendo quelites, doña Beba, ahora viernes de cuaresma. Sí, ya está eso, mira, están aquí. Ah, sí. ¿Qué limpia la estufa, doña Beba? Sí, todo eso me pude a 10. Está muy limpia. La ropa no la saqué ya. La ropa. ¿Está lavando? No, sí, allá quedó ya, ahora, ahorita, voy acá para ponerlo ya, el mezcate de seca. Estuve dando aquí la... ¿Quelites? Sí, comé quelites, Pancho. ¿Quiere quelites, don Pancho? ¿O quiere huevito? ¿Quelites? ¿Quiere quelites, dice? Sí, ya lo quiere este, mira. Este chile huevo lo quiere ya. No comen chile ya, doña Bebé, le hace daño. Come ya. ¿Se tomó la pastilla? Ya me la tomé. ¿Ya? Ya bueno. Está, ya, mira. El ratito me la tomé. No sé, pon a los días a Pancho. Ya. No le toca en la mañana, Pancho. Ah, sí, esa se toma usted. Mira. Ya me la tomé, mira. Ah, bueno. Mira. Sí, está bien, sí. No sé cuál es, toma Pancho, ponlo ahí. A la noche le toca a Pancho esta. ¿Cuál es? Esta. ¿A las 12? A la noche. ¿La noche? Sí, yo se la doy, pues. ¿Una? Sí. ¿Una esta? Sí. ¿A las 12? ¿La noche? ¿La noche? Sí. ¿Una? Una. ¿Nomás y qué? Sí, nomás esa. Para darle, pues. Panchito. Ey. ¿Te habló? Pues todo lo que está haciendo es mal, pues. ¿Te pusieron llave? Por allá. No, pero no, por allá, pagar. Pagar allá. ¿Por qué estás loca, pues? ¿Por todo lo que está haciendo es mal, te estoy diciendo? Se fue de este carrito. ¿Qué estás haciendo de por allá? No, el Martín, ya te lo pinche chucho. A ver, te caíste por ahí, vino, te vino a dejar. Te caíste, me dijo Martín. ¿Cuándo, doña? El barco, el chucho, este. ¿No te caíste por allá? No, no me caí. Me dijo él. ¡Qué saco! Te caes, y el pinche carro es igual, anda empujando. No me lo puse así. Tú solo te estás haciendo el mal. Y te va una cosa, tu primo, salgo, me va a echar a mí. A mí no me interesa, ya no puedo vivir con él. El Chayo ya sabe, está conmigo. A mí no me interesa, ya no puedo vivir. ¿Ah? ¡Qué tedioso! ¿Quién es tu padre? ¿Tú te vas a tú solo? Yo te mando. Aquí está conmigo tú. Te pones los moños. A mí no me gusta que me estés exigiendo. Que me cachas sin la pinche pata en la mano. ¡Aquí! Eso va a ser. Yo me cate por ahí. Eso es lo que. Puta madre, te no te comió.
aquí ya, mando yo. Yo mando ahora yo. Pero yo no digo nada, calladito, ¿sabes? Ay, don Pai. Ya, no se enojen ya. No, ya no me enojo, pero me están siguiendo. Oiga, ¿cómo le fue con Lando? Ya, ya, no se peleen, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. ¿Quieres comer? Sí, porque se va a la calle, pues. ¿Voy a salir? No. Yo voy a salir para allá. ¿Para dónde va? Hasta el padre, voy a ay. Monja. Mira. Tu llave. No salí, no hay salida para empalme. No tienes que empalme ya. Ya, ya. No, aquí te mando yo. Aquí, te, aquí nomás. Mira. Otra hora la llave. No hay salida para empalme. ¿Dónde te quedaste? El Chayo no te quiere ya. No, pero no me arriesgo para allá. Panchito, ya. Oiga. ¿Cómo le fue con la andadera, con las pelotas? ¿No hace ruido, no? ¿Quedó bien? ¿No hace nada de ruido? ¿Y los moños, esto qué es? ¿Para qué son? Esos listones que le puse. ¿Para qué son los listones? ¿Para qué son? ¿Para empalme? ¿Esto para qué es? Para sellar los camiones, es que los carros caminan. ¿Para qué, doña Luz? No sé. ¿Para qué, don Pancho? Para que no me atropellen. Ah, para que no lo atropellen. Claro. Ah, para que vean los carros. ¿Cómo? Para que lo vean los carros y no lo atropellen, dice. Los carros. Que no, para que lo vean los carros, dice. ¿Para qué pones el carro? Ah, ¿qué sabes tú, hombre? Yo veo los carros que tienen todo. No, que yo, puto. Eso. Él lo puso. ¿Eh? Las señales son para los carros. A ver, pones un moño, a ver, el azul. Tú pones ahí, mira. El azul. Moño. Aquí está uno azul, mire. Mira, ahí tiene otro ahí. Azul no lo ocupan. Azul no, don Pancho. ¿Por qué azul no? ¿Mm? ¿Por qué azul no? ¿Qué? ¿Qué? Es azul. Rojo. Mira. Todo eso ponía en el carro, mira. Ah, para que lo vean los carros. Sí. No lo atropellen. ¿El carro? Para que lo vean los carros, dice, y no lo atropellen. Ah. Levántese para que coma. Ah, todavía no está, ¿no? Ayer le dolía, ¿qué le dolía ayer cuando lo vino acá y allá? ¿Qué le dolía? ¿Ah? Que no andaba mal ayer que le di pastilla. Allá en la plaza. ¿Qué le dolía ayer? La cabeza. Ah, sí. La cabeza. ¿Ya se le quitó? ¿Sí? Pero me dio tan santo de espere, a ver si así. Yo viendo la hora. Iba con la chiquilla, que sabes qué. Sí, pues. No me esperó, pues. Ayer pasó la chiquilla. Pasó por aquí la chiquilla. ¿Qué andaba haciendo? Hizo un pan. ¿A quién? ¿Cómo huelen los gelitos, doña Beba? ¿Cómo huelen? Son como... Ya ves este poquito ahí. Se ponga bien. ¿Tiene hambre, don Pancho, ya? Se enoja, loco. Voy a hacer unos casos. Que para empalme para allá, hijo. Loco. Me tiene el hacha de loco. Tiene el hacha de loco, el jodido. No está bien en la mente, en la cabeza. Y lo va a querer allá. Nadie. El Chayo no lo quiere. Él más tiene el Chayo, más no tiene más dónde quedarse. Oh. ¿Cómo huelen, doña Beba? ¿Ah? ¿Cómo huelen? Sí. No es bonito el tortillito. ¿Qué es ese? Todavía falta esto. Aquí a mí. Para lechuga, mire. Yo aquí me
tengo aquí. ¿Quieres que le eche a tu mamá? Ahí tiene, usted le dio. ¿Tiene? Sí, ahí tiene, gracias. Bueno, eso es todo, doña Bebe, me gusta usted, tiene carácter y Fabián cosa de verlo discutir, bendiciones, ¿no? Elisa Moreno es vago don Pancho, dice Celina. Bueno, ¿no sirve ya, no? Celina Aguirre, hola Fabián, mijo. Saludos, qué gusto de estar aquí en vivo, bendiciones de Nueva Jersey. Gracias Celina Aguirre. ¿Quién es Chano? Chayo, don Pancho. ¿Quién es Chayo, el que dice doña Beba? ¿Su primo? ¿Quién es Chayo? Es su primo. No va a dar dinero a la muchacha. Dijo, me paga todo el dinero. Ya se acabó. Ya no, ya no va a dar. ¡Hasta julio! ¡A julio! ¡Julio! Febrero, marzo, abril, mayo, junio. 5 meses. ¿5 meses? ¿Van a dar? Sí. ¿No más ya? No, sí van a seguir, pero hasta los... Sí. En julio van a empezar otra vez. ¿Ah? En julio. ¿Qué? Va a empezar otra vez. ¿Otra vez? Sí, cada 2 meses. ¿Cada 2 meses? Sí, ahora. Sí. A ver, Pacho. Y así que, para empalme, ¿qué te va a dar allá? Nadie. ¿Qué he ganado? ¿Empalme? ¿Ya hablan? ¿Me quedas horas, mira aquí? No sé cómo me dejaste. ¿Así ya? ¿Para cuándo? 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 ¿Lo quiere, doña Beba? Sí, yo lo quiero mucho. Así me dijo mi mamá. Lo quiere mucho mi mamá, muy como yo ya. Lo quería mucho. ¿No te quería? Sí. Ah, bueno. ¿Y por qué me manda a Mona ahora? Me manda a chingarte, va a la Mona. ¿Eh? Ah, pues son mis negocios. ¿Qué te vas a hacer aquí viendo la tele? Mira, ¿qué vas a ganar allá en la calle? ¿Qué me va a dar comida? ¿Qué allá en la calle? Por los carros y todo. Pancho. ¡Hombre! ¡Ey, diablo! ¿Te quitó los guantes? ¡Ey! ¡Está allá! Mira, aquí está. O guante. Está mal tú. ¿Tú? Está volante. ¿Te cae lo aquí? ¿Te cae lo no, aquí? Cayó. Aquí. Don Pancho. Don Pancho, le hablo. ¿La quiere doña Beba? Pues sí la quiero, pero no. No hay que machaca nada. Doña Beba. Que sí la quiere, dice. Que la quiere mucho, dice. ¿La quiere mucho? Pues siempre tú muy corajudo. Me tiene hinchado la cara aquí. Me tiene... ¿Cómo mañana? Yo, flaco. Ay, te quiere. Me tiene la carita de chango. ¿Ve? Carita, carita de chango, Pancho. No puedo creer que es pura manteca, tomo yo. De aceite tomo yo. ¿Qué? ¿Aceite? ¿Qué? De guisar. ¿Para qué tomo aceite de guisar? De gordo. Ay, don Pacho. Ya beba, allá en Empalme no comía. ¿Eh? En Empalme no comía. Ya por el chayo mío, allá no le paraba. Pero comida, allá no. Martina, la vieja esta, la... Era mala. Oiga, doña Beba, pero comida, ¿no comía ya? ¿En Empalme? No, pues nada, tomando, pues uno lo quería echar yo. ¿Estaba flaco? No, no comía, no. Allá en Empalme. Ah, no le gusta de ella nada. No le gusta. Ah.
Traiga Panchito. No le gustan los mitotes, don Pancho. ¿Quién es Chano, pues? Chayo, ¿es su primo? Es un gato. ¿Pero quién es su primo? Pero pagué. Pancho, ¿qué día? Pancho, ¿por qué no te quería el Chayo? Dime tú, ¿por qué no te quería Chayo? ¿Por qué no te quería? ¿Cuántos valores está chica? Mira, él me dijo, el Chayo, vivía para tu mamá, tu papá, y nunca fuiste a verlo, tu papá, me dijo Chayo, nunca fuiste a verlo, se murió y nunca lo viste, así me dijo él, Chayo, cuando has tomado allá, con tus amigos, allá en Palme, no digas que no, así me dijo el Chayo. Nunca fuiste a verlo, tu papá. Y me tocó verlo. Él me dio la pata. Aquí lo tengo, mira, en la cabeza. ¿Eh? Hoy lo bien te estoy diciendo. ¿Eh? Lo miré, tu papá. Buena gente nunca me dijo nada. Tu papá. Mamá Pancho igual a ti. ¿Verdad que no? Ándale. No hice nada. Él me salió, el día venía yo, espera, tomar y me fue la pata así. La madre me fue la pata y me andaba bien, espera yo en la noche. Venía para la casa. Y él vino y me subió la pata. Mira que no. Bueno, yo lo trato. Este es tu papá. Oiga, doña Beba, sí. ¿Venía tomando usted? Sí, venía a tomar. ¿Allá en Empalme? Sí. Y me en un pinche hoyo y me pinté y me fui la pata así, la mola así. Así, ¡ay! Yo sola me decía, yo sola me estoy haciendo el mal. ¿Y lo sonó? El señor. ¿Lo sobó? El mago Pancho y me subió él. ¿Ah, sí? Me subió la pata. ¿Pero ya estaba con él? Yo estaba con él, yo. ¿No? ¿No me subió mucho de paz? Sí, ya sé. Ah, no. Mira, aquí lo tengo, mira, en la mente. Epa. ¿Se llamaba Pancho también su papá, don Pancho? ¿Se llamaba Pancho también? ¿Sí? Francisco. ¿Maldonado qué? No. ¿Quién es esa mamá? Francisco. Maldonado Castro. ¿Castro? ¿Ah, sí? ¿Cuántos hermanos tenía usted? Así estaba yo. ¿Chiquito? Dijo él, el Pacho. Estaba chiquito él, dice. Estaba chiquito. Se fue bajo en la chepa. Allá. Así dijo él. ¿Con su mamá? Sí, después le decía mamá, doña Chepa. ¿No? Doña Chepa, tú me contaste que de chiquito te gusta con doña Chepa. Sí. Ah, tú me contaste, ¿cómo me estás diciendo? Pues sí, tú me dijiste. De chiquito, ¿de cuántos años te fuiste con ella para allá? Doña Chepa. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? Te fuiste con ella allá, con la Chepa. ¿Ah? Así dice, chiquito. Ah, chiquito, sí. ¿Cuántos años tenías? Te fuiste con ella allá. Dos. Dos, dice, beba. ¿Ah? Dos años, dice. Dos años. ¿Tenías dos años? Ah, qué Panchito. ¿De qué se murió su papá, don Pancho? ¿De qué se murió? De repente. No me avisaron. ¿No le avisaron? Ay, pero este camarón. ¿Quién? Otro. Camarones. ¿Usted estaba limpiando camarones?
cuando se murió su papá. Alejandro. Estamos cosiendo alvejas. Ah. Oh. Hace highball. ¿Qué es eso? Highball. Jaibón. ¿Qué quiere hacer? Aparte, arroz. No. Oh. Camarones o las partes. No. Oh. Ahora se levántese pues. ¿Ya tomó café? Bueno. Alejandro Romo, saludos desde Ures, yo amo San Pedro de la Cueva, gracias. Angélica García, don Pancho está bien regañado por doña Beba. ¿Qué tiene don Pancho que no se levanta? Está enfermo, tiene flojera, ¿no, don Pancho? María Venagas. Hola Fabián, por eso adoro a mi bebita, por ser sincera y platica bien bonito. Yo adoro, es única mi hermosa bebita y cuida a su viejito, pues lo quiere mucho a su compañero. Saludos desde California, gracias. Lourdes Garza, saludos. Ah. Que se levante a bailar y se vea a Félix. Jaiba. 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 La Jaiba Mordelona. Rosa Frías, saludos. Rosa Rodríguez, saludos y muchas bendiciones para todos. Rosa Rodríguez, qué lindo, me gusta cuando se ponen a pelear. Que canta la de Gadina, dice don Pancho. Y otro día, por mí, ¿no? Mira, te lo voy a decir. Allá, está allá, tenían una botella de mezcal y sabe que le echaron el mezcal allí, ya tomate. Tu amiguito allá de la manda tenía tú allá, ¿no? Ah, ya tomaste. Llegaba de la casa y a Chepa, que estuvo muy loco tú. ¿Qué, cómo te sentías? ¿Cómo te sentías? ¿Ah? Estuvo loco. Allá en la rama ahí. ¿Qué? ¡Saltame los ojos! ¿Ah? No hallaba la puerta. Yo te sané, ¿no? ¿No sané yo? Sí, pues, que yo te hice una cosa y te pusiste bien. Te di. ¿Ah? ¿Has vuelto la cabeza? Sí, hice la cabeza. ¿Te echaron algo? ¿Sabes qué le echaron? ¿El mezcal? Mezcal, los amigos allí le tomó. Y allá a la casa de doña Chepa, se puso loco. Sentía la cabeza así. Sí, don Pancho. Yo le sané, yo me fui para empalme con él. Con él, llegué a la Chepa. Me voy con él para empalme a ver qué te aguanta yo allá. Y sabe que le dije y se puso bien. ¿Ah? ¿Ah? ¿Hace mucho? Mucho eso. ¿Ah? Chito, ¿qué canta la de Gadina? Dicen aquí. ¿Quién quiere cantar de Gadina? Cante pues. Que cante la de Gadina, dice la gente. Carmelita Franco, saludos de Carbó, Sonora. Bendiciones para doña Eva y don Pancho de Isa, que le gusta mucho verlos. Sandra Sánchez, saludos Fabián, me encanta ver a doña Bebe, Dios lo bendiga siempre. Celina Aguirre, qué lindo, gracias Fabián por estar. Parte de tu pecado y te vive solo trina. Hasta luego. Ya es todo. Sí. Y el lechero, hace mucho que no lo canta. Ah, pero el lechero. Hola, saludos. No, ya no lo canta, don Pancho. Ya le enfadó. Era un picarillo, don Pancho, Diana García. Tan lindo saludo de Hermosillo, Sonora, Liliana Abigail Acuña. Tiene un beso, don Pancho, a todas sus seguidoras ahí. Estela Zaragoza dice que le manda un beso. Un beso, tírelo. Otro. Ahí está.
Muchos saludos y bendiciones, doña Bebe, don Pancho. Que cante el lechero también, Fabián, dice Cintia Villalobos. No quiere cantar don Pancho el lechero ya. No lo canta, dice. Saludos a los abuelitos de Belia Vázquez Rosas, Paulinda Valenzuela. Muchos saludos. Marife. El lechero que voy cantando. Ay, lecherito que va en el territo tropical. Ay, lecherito, vamos a ver. Se fue el lechero que voy cantando. A como litro, a 1.20. Ay, lecherito que va en el territo tropical. Ay, lecherito, vamos a bailar. Se fue el lechero, que voy cantando. A como litro, a 1.20. Bravo, bravo, Pachito. Ahí quedó ya. Dice Celina Aguirre que quiere un beso, don Pancho. Ahí está. Evelia Félix Ajuga, hermoso. Cintia Villalobos, saludos. Yo me, el día que me vine yo, ahí lo decía ya, el día de que murió mi mamá, me vine con la abuela, se puso mal a mi tía Julia, me vine y se murió mi mamá, y me vine y lo dejé en Palme, yo, me vine. Y venía Néstor conmigo para acá. Mm. Vendía cajas esas. ¿Cobleas? Sí, vendía. Y dijo el lector, qué vete el Pancho, o sea, allá. ¿Dónde lo ve ahí en pan? Me dijo, no para tomar, y está allá tomando. Néstor. Ay, Panchito. Y no la vino, y yo le dije, yo le pagué a Néstor. ¿No te viniste con él, para acá? Con Néstor. Yo le pagué. El pagar, tú no tenías ni dinero, tú te pagó él por él, con dinero tú, de él. ¿Cómo lo veníamos a pasar en la calle? Venía contigo él, Néstor, y yo le pagué el dinero. Mentira. No agarró el camión allá. Tía, no, tú no viniste con él. Por eso, perdón, me agarró el camión. Tú no sabías para acá. Ah, ¿no conocía? No. No sabía para acá él. Me cambió el camión. Tú me dijiste que vino contigo él y no le dije, y no te dio comida, la venía para acá. Tú me dijiste, no te dio ni una sola, nada, dijo. Me dijiste tú. Oh, no, te digo que no, mira. Ah, pagó, que él pagó por ti. Ah. Otro señor me dio dinero. Yo le pagué, yo le dije, yo te voy a pagar el dinero, viene contigo en Pancho, él no sabe para acá. Yo le di el dinero a él. Mentira, no, garrote. Aquí comió tú. Ah. Autobús cuando venía para acá. Una estrecha. ¿Qué, Panchito? Lo agarré un camión. Ah, el camión. Olga Acevedo, saludos a doña Bebe y don Pancho de Yuquia, California. Freddy Hernández, bendiciones desde Nicaragua, gracias. Qué lindo, los viejitos, Dios los bendiga. Fabián, saludos de Hermosillo, Anadelia Cortés, Vero Galindo. Era ojo egrelo, se lo tutanea, doña Beba. Dios los bendiga. Ahora qué. Lupe Sarmiento, Fabián, saludos para estos viejitos y para ti, Lidia. Teresita, saludos de Mexicali, don Pancho. Bendiciones para ti y familia, también para don Panchito, doña Beba. Sonia González, saludos de León, Guanajuato, a los viejitos hermosos. Norma Cruz, qué bonita pareja, Dios los cuide siempre. Gracias, Silvia Mercado, me encantan. Ve, don Pancho. María Morales, saludos. El martes conocimos a doña Beba y don Pancho. Saludos, Fabián. Rosa Frías, ¿cómo podría mandar un regalo a la niña, doña Bebe, don Pancho? Hola, Rosa Frías, ¿puede mandarme un mensaje a mi celular? 6623-695629, gracias. ¿Qué trae, doña Bebe? ¿Galletas? Sí. Gracias. ¿Qué tiene, hombre? ¿Cómo
cuando me lo saco allá. Ándale. Ve como si lo quiere, que enamorada. ¿La boca, doña Bea? ¿Panchito? Porque, mae, que no te veo, yo te quiero. ¿La beba? Si me mandó a mona, ¿no? No hay nada, pues, por esto. De luz, don Pancho, don Pancho, don Pancho, dele un beso a doña Beba, andele, para que no se enoje, dele un beso. Oiga, dele un beso a doña Beba, don Pancho, dele un beso a doña Beba, dele un beso, quiere darle un beso, dice, un beso. Quiere un beso. Bésalo. Aquí. No, la boca, no, la boca. No. ¿Quiere la boca, dice? Ay, don Pancho, sea grosero. A ver, le habla. Ándale. ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya te quedaste gusto? Sí. Ah, bueno. Ay, ¿cómo huelen los quelites, doña Beba? ¿Cómo huelen? Ya lo que, ya voy a echar más. Ah. Ya lo saqué. Ahí está. Yo eché lo de mami. ¿Yo más ahí? Lo demás quedó aquí, mire. Quedó más. Usted hace frío eso para darle a... Hace frío eso. Muy bien. ¿Qué comer telites, Pancho? ¿Telites? De hecho... Harina de hecho. Ah. Artelites, he hecho harina. Está bien. Se fríe eso para que comerte, Pancho. He hecho harina esta, artelites, que se fríe. Muy bien. Bueno, muchas gracias, me despido. Gracias por tanto cariño, doña Beba y don Pancho. Adiós, dígale a la gente, doña Beba. ¿Ah? Adiós, dígale a la gente, a la gente. Adiós, adiós, adiós. Gracias. Los quiero mucho, toda la gente. Ven para acá, los quiero mucho. Adiós. Gracias. Oye, Panchito, dígale adiós a la gente. Bueno. Adiós, dile. Los quiero mucho, dile. La gente. Adiós. Te quiero mucho. Otra gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por tanto cariño. Yo y don Pancho. Pelean, pero así, así son ellos. Ándale, levántese allá. Gracias. Buenos días a todos.